Apresura tu venida, porque no pierda la vida, que la fe no está perdida, carcelero, no te tardes que me muero. Pero vamos, canten todas. Yo no, no lo voy a cantar bien. Pues a Merced también. No te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero. Qué mujer tan sorprendente. Ya se irá acostumbrando. Ella es así, muy singular. Yo diría más bien incongruente, porque no me diga vuesa merced que su desenfado se compagina con las pretendidas visiones místicas. Desde luego que no. Ya se lo he dicho antes, padre Álvarez. Necesita control. Pues doña Guiomar dice. Diga lo que diga doña Guiomar. A ella, impresionable como buena mujer, Teresa de Ahumada le ha sorbido el seso. Eso a cualquiera que la trate. Y yo soy el primero en admirarla. Pero hay aquí una cuestión muy delicada. La de sus orígenes. Teresa de Ahumada es nieta de judíos conversos. Vuesa merced llega de fuera, pero en Ávila todo el mundo lo sabe, aunque no se comente. A su abuelo le llamaban el Toledano. Ellos la quieren, hija. Y su celo en intervenir es prueba de que buscan solamente su bien. No dudo de su celo. Por eso les he dado a veces cuenta de mis temores. Pero ya no los tengo. Ellos sí que los tienen. Y fundados. Pues aportan experiencia y virtud suficiente para entender en su caso. Pero lo que no pueden es estar dentro de mí como lo está Dios. Mucha arrogancia y vanidad parece afirmar eso. Es que ya no puedo volver a dudar, padre. Si dudo, me acobardo. Y ahora ya sé que Dios no me quiere cobarde, sino animosa para andar el camino que he encontrado. No lo ha encontrado. Quiero decir que no va vuestra reverencia por buen camino. ¿Por cuál he de ir entonces? Huya de la soledad, que va siendo foco de error y de soberbia. Ame a su prójimo y no se sienta superior a él. No comulgue tan a menudo. No, desconfíe de sí. Rece yo pecador. Rece yo pecador. Rece yo pecador. No mueva esa. ¿No ve que así le daré jaque mate? Si es que siempre me gana. Es que no espabila. No tengo salida. Mire, María de Paz, en esto como en todo, es cuestión de empeñarse. ¿En qué libro viene esa enfermedad suya? Se pone mala cuando quiere y buena cuando la conviene. El caso es dar que hablar. No sé cómo se las arregla, siempre encuentra quien la tape. No lo dirá por doña Guiomar de Ulloa. Por ella lo digo, que es la que más aplaude esos extremos y novedades que son ya el escándalo de la ciudad. No será para tanto.
Reverencia, acaba de llegar el trigo de la dote de doña Alberta. Haga sitio en el granero que no se desperdicie un grano. Si no se fía de mí, pregunte vuestra reverencia a cualquier hermana de las que no forman parte de la camarilla de doña Teresa de Ahumada. No, si ya me han venido con el cuento. Tanta oración y contemplación, tanto trasiego de confesores, ¿no es patraña? ¿Qué hace allí escondida? Ya va para 3 años en los rincones y desvanes de doña Guiomar, si cuentan los que la han visto que está más fresca que una lechuga. La reclamaremos, doña Teodora, pero reforce su lengua, que no parece sino que la casa de doña Guiomar fuera una cueva de pecado, y no una escuela de devoción como lo es, y el hogar de 2 de nuestras hermanas, sus hijas. Bueno, las señoras principales ya se sabe. En cuanto se arrodillan en un corcho y se meten a santas, todas chitón. Pero antes no le daba por ahí, sino por andar suelta y bien galana. Si es mi amiga, ya no hable de mí con nadie. Que nada empieza a fatigarme tanto como el andar en boca de letrados y comadres. Sin duda Dios me envía esta penitencia de aborrecer mi nombre, para que purgue con ella mis faltas. No diga eso. Muchas tengo, pero ya no me atrevo a confesarlas. Que es como estar arrodillada en una plaza pública, con el eco de cada secreto mío resonando por callejas y balcones. A veces pienso que mi alma es como una pelota que va de mano en mano. Cuídese, doña Teresa. Que Dios la bendiga, María de Paz. En fin, quede con Dios y con mi gratitud. Hasta en los tejados había gente. No se cabía en la plaza. Y los balcones, un racimo que parecía que se iban a venir abajo. Desde 3 días antes no había lugar en mesón ni posada. La gente durmiendo al raso. De todas las aldeas de Castilla habían acudido. ¿Y tú lo viste bien? Sí, pero mis dineros me costó. 13 reales pagué por el asiento. Y hasta 20 se llegaron a pagar. Desde la medianoche cogiendo sitio. ¿Viste al rey nuestro señor? Sí, y al príncipe don Carlos, que es muy pálido y enclenque. Los dos de negro. Dicen que a unos señores principales de Valladolid, que le pedían clemencia para uno de los reos, les contestó el rey. Yo mismo traería leña para quemar a mi hijo si hubiera pecado contra la fe. ¿Y cuántos eran los reos? Los que murieron, 12. Entre hombres y mujeres, ellas, casi todas monjas. ¿Monjas? Sí, monjas de Santa Clara. Y algunas bien mozas y hermosas. Traían sanbenitos, candelas y cruces verdes. Solo a 2 que llevaban mordaza los quemaron vivos. Un tal Sesa y un tal Sánchez. A los demás, garrote. ¿Y a esos por qué no? Porque no se retractaron los judíos. Terne que terne. Quisieron antes morir ardiendo. El Sesa se atrevió a gritar que iríamos todos al infierno. Ya veis. Delante.